pocos metros de la entrada principal del municipio de San Juan de Oriente, en el departamento de Masaya, se ubica el taller de macetas Saturnino, que con mucho esfuerzo y perseverancia, sus propietarios Saturnino Salazar y Karina Baltodano han venido saliendo adelante poco a poco. Estos pequeños artesanos han superado muchas adversidades económicas. Sin embargo, actualmente son una referencia en este municipio cuando se habla de trabajo finamente elaborado. Nuestro negocio de macetas tiene 11 años de estar funcionando, 11 años interrumpidos. Actualmente están elaborando 20 personas en el taller que están inmersas en todo el proceso de elaboración. En estos momentos las macetas no solamente se están quedando en el mercado nacional, no solamente los NICA están consumiendo nuestras macetas. Las maceteras se están exportando también a Puerto Rico, a Panamá, a Costa Rica, y actualmente pues estamos en una etapa de desarrollo, de crecimiento. A pesar que estos artesanos no cuentan con ningún tipo de apoyo gubernamental, de alguna u otra manera han venido formando su camino. Primeramente, yo pienso que es la falta de capacitación, porque Maceta Saturnino se ha solidificado a través de las pruebas, gracias a la exigencia de los clientes, así es como nosotros nos hemos forjado. Porque yo pienso que si nosotros tuviésemos capacitaciones, como todo nicaragüense se lo merece, que somos unos microempresarios, digo yo, perdón, mis pymes, entonces yo pienso que fuera mejor la calidad de la atención que se le brinda a los clientes. Creo que lo principal ha sido la perseverancia y esmerarnos en el trabajo, en la calidad, en el compromiso también de los muchachos que nos ayudan a trabajar. Yo creo que principalmente una de las claves ha sido eso, el compromiso que tienen los muchachos del taller para estar cumplido con cada pedido, con cada entrega, que las piezas vayan nítidas, que el trabajo vaya como una carta de presentación del mismo taller. Estos pequeños artesanos aseguran ser los pioneros de la elaboración de macetas finas y que a pesar de la situación que atraviesa el país, no han parado de trabajar. En el momento de la pandemia, sabemos que muchos talleres cerraron después de los problemas de las convulsiones sociales del 2018. También muchos artesanos, muchos talleres cerraron. Nosotros, pues gracias al Señor, pues nos pudimos mantener, nos hemos mantenido, no hemos cerrado el taller en ningún momento. Al contrario, pues siempre estamos buscando cómo desarrollar mejores productos, desarrollar mejores ofertas para el cliente. Y las expectativas son siempre hacia arriba. Reportó desde el municipio de San Juan de Oriente, en Masaya, Noel Amilcar Gallegos.